Por el tiempo transcurrido luego del cambio de gobierno, deberíamos tener supuestamente menos problemas. Ya debió haber un cambio, sin embargo, seguimos con bloqueos y conflictos sociales, indicó Óscar Javier Jarquín Rodríguez, presidente del Colegio Oaxaqueño de Doctores en Derecho, ACE. Urgió cambios en funcionarios del gabinete gubernamental. Se debe seleccionar gente competente, gente que venga a servir a los oaxaqueños, pero si nada más vienen a servirse, pues ahí está el problema, expresó. Dijo que a los integrantes del gabinete les ha faltado inteligencia y capacidad para solucionar los problemas. Señaló que debe haber tacto y estrategia para arreglar los conflictos que aquejan al Estado, como el del basurero o las constantes tomas de la caseta de Huitzo. Vista, está a la vista esto, lo que está pasando, quiénes están al frente y qué es lo que está sucediendo si vemos que no hay una aplicación de la ley, si no hay una solución que a nosotros, a todos, nos deje en todos conformes, satisfechos, que veamos que sí, vivimos en un estado de derecho. Ese es lo importante que se pone en cuestionamiento, que se pone a la luz pública para que digan los ciudadanos qué es lo que está pasando. Entonces, no tenemos autoridad, vivimos en un estado de ingobernabilidad o realmente pues los esfuerzos que estén haciendo es en aras de solucionar las cosas con la ley en la mano. Pues ya el tiempo transcurrido deberíamos de tener supuestamente menos problemas, que se vaya viendo que se van abatiendo, que se vaya viendo que ya al menos, por ejemplo, no tengamos bloqueos, no tengamos esas protestas, según eso, entre comillas, que sí nos afecta a la mayoría de los demás ciudadanos. Si viéramos eso que no hay, bueno, ya se va emparejando la cosa. Pero si la sección 22, por ejemplo, dice gente competente, gente capaz y gente realmente que esté o venga a servir a Oaxaca, a servir a los oaxaqueños. Pero si nada más vienen a servirse, pues ahí está el problema, grave, ¿no? Esto, durante la reunión con el presidente de Oaxaca es único AC, Jorge Martín Jiménez, quien anunció que esta asociación trabajará de la mano del Colegio Oaxaqueño de Doctores en Derecho, AC, a fin de lograr el desarrollo de Oaxaca. El día de hoy es platicar con ellos, presentarles qué es Oaxaca es único, invitarlos a esta convocatoria que estamos realizando, en donde se unan al trabajo para mejorar Oaxaca, para mejorar el desarrollo de Oaxaca y que podamos ir trabajando. Al final de cuentas, Oaxaca es único, lo que busca es ser una asociación incluyente que trabaja por el mejoramiento de Oaxaca y todos los sectores están incluidos y nos parece a nosotros que el Colegio de Abogados y los abogados de Oaxaca son una fuerza muy importante que debemos incluir y que nos debe ayudar para trabajar. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.